Suena bien esta guitarra, ¿verdad? Son los dedos de Mark Goffney, un extraordinario guitarrista americano. Y hoy va a colaborar con nosotros porque quiere dar una lección a estos jóvenes estudiantes de conservatorio. Quiere enseñarles qué es lo más importante para tocar bien un instrumento. Hello, class. Hola, hello, clase. Hola. Hola. Thank you for coming. Gracias por haber venido. Tonight I want to talk to you. Hoy quiero hablaros de la cualidad más importante que necesita un músico. ¿Qué pensáis que es lo más importante tener? ¿Tener unas buenas manos grandes? ¿Tener afán por aprender? ¿Tener qué? ¿Qué es lo que queréis? A ver, vosotras. Yes. Pues que te guste lo que haces. That's a good answer. Eso es una buena respuesta. Sí, señor. Pues motivación, ¿no? Motivation, that's good. Rodrigo, would you like to come up on stage with me today? Rodrigo, ¿podrías subir, por favor, un momento? Give him a round of applause. Por favor, un aplauso. So I will demonstrate. Voy a hacer con vosotros, voy a demostraros una técnica, un experimento que quiero hacer con Rodrigo. I'm going to ask you. Cuando diga ahora, no antes, quiero que cojas mis brazos, ¿vale? Y tires de ellos con toda la fuerza que puedas. Are you ready, Rodrigo? ¿Estás listo? Are you ready? ¿Listos también vosotros? ¿Ahora? Venga, adelante. Now. Ya. Oh. It's okay. Hi, my name is Mark. No tengo brazos, no sin brazos. I was born without any arms. Mi nombre es Mark, nací sin brazos. Thank you. No pasa nada, no me los has arrancado. So probably impossible to play an instrument. Así que probablemente yo no puedo tocar ningún tipo de instrumento, ¿verdad? But we'll give it a try. Pero vamos a intentar algo. So. Wanna clap your hands? ¿Queréis empezar a aplaudir? Como quisiera poder vivir sin aire, ¿ya? Como quisiera poder vivir sin ti. Thank you. That's okay, yeah. Thank you. So I was born. Nací sin brazos. And growing up. Y claro, al crecer, como cualquier niño, pues las cosas, algunas de ellas fueron muy difíciles. I was very determined. Pero desde luego tenía muy claro que quería ser como el resto de los niños. Because whatever it is. Porque siempre, sea lo que sea, lo que quieras hacer, seas bajito, seas alto, gordo, flaco. The most important thing is that lo más importante es que tengas fuerza de voluntad. So, thank you.